Amigos de Espectrito Sports, qué gusto de saludarlos aquí a través de NB Producciones Televisión, tu mejor frecuencia en internet. Recuerden que lo mejor de la vida se disfruta aquí, aquí en el Puerto Jarocho, aquí en el Estadio Luis Pirata Fuente, aquí en este viernes, viernes 2 de octubre del año 2020. Y bueno, estamos en este partido amistoso de la Copa por Ti, a cargo de la Asociación Nacional de Balompié Mexicano y la Liga de Balompié Mexicano. Ustedes recordarán que, bueno, hace algunos meses estuvimos con la barra de animación a cargo del Cremonese, el Club Deportivo Cremonese de Xalapa, que, bueno, desgraciadamente no pudo estar entre las franquicias fundadoras de esta gran liga, liga que empezará en cosa de 15 días, cosa de 20 días, más o menos en el mes de octubre estará arrancando esta nueva liga. Como ustedes ya lo saben, ya hay de otra, como menciona Carlos Salcido, que es el director ejecutivo de esta nueva liga de balompié mexicano, en donde, bueno, se le va a dar cabida a estos nuevos talentos mexicanos. Sí va a haber extranjeros, 5 por cada equipo, pero nada más 3 en la cancha podrán jugar. El día de ayer por la noche, pues bueno, después de que llegamos de jugar fútbol, de estar echando un poquito a la cáscara ahí con unos cuantos amigos ahí en la capital, en la ciudad de Xalapa, ahí en la colonia Margarita Maza de Juárez, pues bueno, que tuvimos a bien el visitar redes sociales, el estar visitando nuestras plataformas digitales, y en una de esas, como estoy agregado al Club Deportivo Veracruz, Atlético Veracruz, pues bueno, nos dimos cuenta de que iba a haber un partido amistoso hoy contra los Chapulineros de Oaxaca. Recuerden que la liga es nueva, se inició en el mes de enero del año 2020 y pues bueno, se han agregado varias, algunas se han salido, como el caso de Xalapa, como hace algunos, bueno, hace 3 días el caso con Ensenada también, que no pudo acceder a esta liga por cuestiones económicas, por cuestiones administrativas, todo un rollo que, bueno, ahorita no es caso mencionarlo. Y la verdad, a mí me da mucho gusto estar aquí con ustedes y de que ustedes disfruten de este partido amistoso. Como ustedes ya lo saben, la cobertura especial que Espectrito Sport solamente te la lleva a ti a través de NB Producciones Televisión y nuestro canal de YouTube. Ya tenemos las alineaciones y la verdad, pues es algo muy padre. Ya ustedes lo vieron en las imágenes previas, ya estamos en el entrenamiento, también ya salió el equipo de Chapulineros a entrenar. Cabe recalcar que, bueno, esta liga, digo, aparte de, como dicen algunos, ¿no?, malintencionados de la Liga MX, aficionados de la Liga MX, pues primeramente que dicen que puro cartucho quemado, que aquí nada más viene pura gente que ya, bueno, como la MLS, ¿no?, gente que ya está próxima al retiro, pero creo que todavía tiene mucho que hablar, mucho que decir futbolísticamente hablando. Y este es el caso de Cristian Bermúdez, el Hobbit, que, bueno, aquí se estrena con el Atlético Veracruz y es capitán del equipo, así que sería muy bueno verlo. Digo, bueno, también en la portería está ya un viejo conocido, un viejo lobo de mar, futbolísticamente hablando también, el señor Melitón Hernández, que ya con sus 37 años, pues bueno, ahí está dando de qué hablar. Digo, si yo todavía a mis 39 estoy jugando fútbol llanero, fútbol amateur, pues ¿por qué él no todavía consagrarse en el fútbol profesional como en esta liga de balompié mexicano? También lo que se hablaba mucho es que el Atlético Veracruz, pues está usando las instalaciones, así como también el equipo de fútbol Tiburón, que también es otra franquicia que también aquí está en el Puerto Jarocho. Se decía mucho de que por qué está ocupando el estadio de los Tiburones Rojos, pero bueno, eso es algo que ya también se hablará en su momento, o se ha hablado, también se habló en su momento a través de plataformas digitales, a través de redes sociales. A mí me da mucho gusto de estar una vez más aquí con ustedes, pisar nuevamente una cancha, y aunque, bueno, no va a haber gente, pues vamos a estar puros medios que están por aquí, tanto medios locales como medios obviamente de la ciudad de Xalapa. Me imagino que también de Córdoba, de la zona conurbada de por aquí, de la zona de Veracruz, la zona de Xalapa, todo por aquí estará muy bien. Entonces, pues vamos a ver qué más ofrece por aquí, vamos a captar algunas imágenes, digo, impresiones, pues no, porque obviamente no va a haber aficionados y obviamente pues medios tampoco, porque no se puede contemplar una cosa con otra. Pero agradezco a la directiva el hecho de que me estén dejando entrar aquí y que esté aquí con ustedes, y en un ratito más estaremos captando las imágenes de este partido. Ya faltan 20 minutos para que empiece el partido, está estipulado que a las 10 de la mañana estará arrancando. Y pues ojalá que los muchachos den lo mejor de sí y se acoplen y sea un buen partido para todos ustedes y una excelente cobertura. Mientras vamos a un corte comercial y regresamos aquí a esta cobertura especial en este partido amistoso Copa por Ti de la Liga de Balompié Mexicano entre el Club Deportivo Atlético Veracruz contra los Chapulineros de Oaxaca. Estás aquí en Espectrito Sports a través de NB Producciones Televisión, tu mejor frecuencia en internet, porque recuerden que lo mejor de la vida se disfruta aquí. Néstor Villanueva, ya saben, el tremendo Espectrito, donde no lo llaman, donde no lo invitan, siempre está aquí presente. Gracias a todos por su apoyo, preferencia y sintonía. Vamos a un corte y regresamos. Regresa a mí y calma mi pasión, te pido, vuelve a mí. Desde ahora te prometo que serás feliz.
¿Qué tal, amigos? Soy Sandra López y en esta ocasión quiero mandar un mensaje muy especial a todos los amigos que están en Jalapa, Veracruz, al programa Nuevos Valores Musicales de NB Producciones Radio Web. Y bueno, pues a Néstor por apoyarme muchísimo con pasar mis canciones, mi nuevo disco. Todo lo encuentran ahí con Néstor. Reciban un cordial saludo, un abrazo de su amiga Sandra López. Mi cama está vacía. Lo mejor de la vida se disfruta aquí. A través de NB Producciones. Televisión. Radio Web. Como Café y Tequila, lo más nuevo de Banda Sonora Imperial, de los hermanos Reynoso. Como el café que tú disfrutas, despertar contigo siempre y hacerte el amor. Ya disponible en las plataformas digitales. En tu evento, lograremos sea todo un éxito. Quiero que me quieras como bailas tus caderas. Ambiente 100% garantizado. Teléfono 477-273-6660. Visita nuestras redes sociales. No te confundas. Somos Banda Sonora Imperial, la de los hermanos Reynoso. Si de comida mexicana se trata, no lo busques más. Asaderos Grill Reforma de la Ciudad de México te está esperando para que deleites tu paladar con la mejor y más exquisita comida que hemos preparado para ti. Excelentes cortes de carne, delísimas pastas, pollos y pescados sazonados a tu gusto y placer. Ambiente 100% familiar. Así que ven y visítanos en la sucursal de Reforma, Río Lerma, número 161, esquina con Río Ebro, en la Ciudad de México. Reserva al 5207-4599. Somos Asaderos Grill, restaurante, terraza y bar.
creo que sí, gol. 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 Gol de Chapulineros. Un tiro de esquina.